Navidad. Navidad. Nos vinieron a buscar el preso, pues. Pues preso que vamos. La policía está aquí. Ay, cógelo. ¡Ay, qué duro! Digo, me embromé. Por no decir la otra con J, digo, me embromé. Pero como yo no he hecho nada, Rolly me dijo, cálmese, que no es. Entonces vino Badía y me dijo, digo, ah, no hay problema. Si Badía está, yo no voy preso. Dios mío, muchacho, qué muchas chulo, gracias. Por gracias. Muy chulo, ¿eh? Si ustedes me ven por ahí, no me metan preso. Y, Badía, siéntate, Badía. Un tececito más rico. Y las muchachas nos trajeron el jengibre, sí, que está muy chulo. Badía, la policía está muy activa. Yo quiero felicitarte. Vi unas imágenes de ustedes llegando a escuelas con los niños, y eso se habla muy bien de la institución. Felicidades, llámele un abrazo al general, al subdirector. Bueno, ahí aparte de las imágenes. Así, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes, buenas tardes, sí. Así es, nosotros hemos querido retomar esto para llevar alegría a los diferentes centros educativos, a las diferentes escuelas, colegios de la ciudad de Santiago. Y qué bien, cuando llegamos, estos niños se sienten alegre, toman esta iniciativa muy bien, cantan con los miembros de la banda de música de la Policía Nacional y con nosotros y se sienten muy bien. Vamos, es una actividad muy bonita, llevamos paletas, galletitas y ese tipo de cosas y la pasan muy bien. Qué bien, qué bonito, qué bonita iniciativa en esta temporada de Navidad, en la que realmente debemos vivir eso, esa alegría, y junto con la policía, y ver la policía integrada, tanto con los niños como con nosotros, los medios de comunicación, habla muy bien del trabajo que se está haciendo, y qué bueno. Así es, eso es parte del programa de transformación policial, del acercamiento de la policía con la comunidad, que vamos llevando este tipo de actividades, y ha sido muy buena acogida, tanto por los centros educativos, como los programas que visitamos. ¿Qué más abarca? ¿Cuáles otras actividades abarca este programa? Bueno, nosotros llevamos ahora en el mes de diciembre este tipo de actividades aguinaldo a los centros educativos, a las instituciones públicas y privadas, a las escuelas, diferentes instituciones. Yo quisiera... continúa. Bueno. Y esto es una forma de que el espíritu de la Navidad se mantenga, que no se pierda. Que no se pierda la costumbre de que sentimos que estamos en Navidad. Coronel Guzmán Badía. Lo bonito y que de la Navidad. La ciudadanía sienta que la policía también le brinda protección, pero le brinda alegría. Sí. Le brinda momentos también de regocijo, de alegría, de regocijo. Sí.
y que sepan que la policía está de la mano con los ciudadanos. Yo quisiera seguir con Matías aquí, pero el tiempo no me lo permite. Chica, gracias por el libro, María. Está riquísimo. Ya vendremos más al paso antes del 24. Quiero que esté aquí para que hablemos y le demos las gracias al público por el comportamiento que está manteniendo nuestra ciudad y el trabajo que se está haciendo. Sí. Así es, nosotros comenzamos un plan que se lanzó el viernes, en donde el Ministerio Público conjuntamente con la policía está en las calles. Sí. Está en las calles llevando un trabajo de acercamiento, de tomar medidas cuando se presentan situaciones para que la Navidad pase tranquila sin ningún tipo de inconveniente en todo lo que es radio de acción de la Dirección Regional Cibao Central. Espero que ustedes sigan trabajando como lo están haciendo. Cuenten con nuestro respaldo siempre. Llévenle las felicitaciones al comandante y a todos los miembros por el trabajo tan lindo que se está haciendo. Y gracias por hacernos parte de esta alegría navideña que nos trajeron al programa en el día de hoy como Policía Nacional. Sí. Así es, muchas gracias a ustedes. Vamos a despedir a Badía con algo. No, vamos a ir saliendo con el aguinaldo. Sí. Hacemos el aguinaldo y vamos saliendo. Gracias. Gracias, mi amor. Muy rico el té. Gracias.